Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Sweet Lily Flower. En este día vamos a realizar este hermoso estante para pendiente, aretes, argollas, earring, pantallas. Miren qué bello, va a quedar espectacular en malla plástica. Entonces vamos a utilizar malla plástica del número 7. Es la malla plástica que yo siempre uso. La estoy usando en Clear porque es la que casi siempre yo compro. Aquí decía que utilizara malla plástica en color blanco, pero yo no tengo disponible. La venden también en color blanco en el mismo sitio. Vamos a cortar estas piezas que están aquí. Ya yo tengo dos piezas de estas, se cortan. Cortando, cortamos dos de estas. Tengo una, están cortadas del material duro de la malla plástica, stitch, plastic ámbar. Esto que están viendo ustedes acá al fondo es el tutorial que ya está en el video. Si te interesa, lo puedes buscar. Este se llama Nail Polish Holder. Está en el video, perdón, está en el canal y el video está ya puesto. Si te interesa, pues hacerlo. Miren aquí, quedó espectacular. Pueden pasar y ver el video. Entonces, vamos a cortar dos de estas. Esta es flexible, pero esta es de dura. Puedes utilizar las dos duras si deseas. Yo puse una flexible, pero no tiene nada que ver. Y entonces, estas dos partes, les voy a decir, les voy a mostrar ahora el gráfico de ella. Aquí tenemos el gráfico de ella. Ese es el gráfico. Se van a cortar cuatro. Dos van a tener el área esta cortada. El área del centro, dos van a tenerlo cortada. Son de 44 por 56. Y dos, pues se cortan completas sin hacerle el agujero en el centro. También vamos a cortar esta parte de abajo, que es la parte final del round del estante, del pendiente. Este se corta a 16 por 43, pero vamos a verificar si es. Te acoge esto. No quiero darle un número que esté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiene 17 líneas y 17 líneas, así que este es 17 por 44. Se lo estaba dando mal. Yo lo que cuento son las líneas estas. Estas líneas que están aquí son las que cuento. Entonces yo contar 1, 2, 3, 4. Cada línea esta es la que se cuenta para saber si el gráfico está correcto. Lo primeramente, antes de comenzar a cortar todas tus piezas, te recomiendo que veas el gráfico y cuente todas las líneas hacia arriba y todas las líneas hacia el lado para que estés segura de que el gráfico este concuerde con el número que te dan aquí arriba. Si no concuerda con este número, significa que esto está correcto y el número que te están dando acá está incorrecto. Este está incorrecto. Por lo tanto, antes de comenzar el trabajo, yo siempre hago verifico que el número este sea el mismo que está en las líneas. Está contando cada línea de esta. Toma tiempo, pero hay que hacerlo para estar seguro antes de cortar las piezas. Porque antes yo cortaba las piezas y cuando estaba cortándola me daba cuenta que decía, pero ¿por qué no me está saliendo? Y era que aquí, cuando hicieron la impresión de este libro, cometieron errores. Y el verdadero es este y este está incorrecto. Así que ese es un tip para que tu trabajo salga perfecto y no tengas problemas y no se te dañe el material. Diciendo eso, entonces vamos a utilizar hilo blanco que tenemos por aquí, una bolota grande. Este es hilo de tejer categoría 4. Yo lo compré en grande. Y también tenemos aquí el rosado, que es también categoría 4, hilo de tejer. Y tenemos este hilo especial en color perlado. Este es hilo especial para la malla plástica. Miren aquí, me queda este pedacito porque ya lo utilicé en este. Le voy a mostrar que yo lo utilicé en este y ahora lo voy a utilizar en el otro. Miren que esto quedó espectacular, chicas. Miren qué lindo. El video está en el canal.
Puedes pasar y verlo bien bonito para poner tu esmalte de uña. Está precioso. Entonces, seguimos por acá. Vamos a empezar con el color blanco. Esta que está aquí, esto que está aquí no se va a trabajar. Se va a quedar así como lo están viendo ustedes en color clear. No se va a trabajar. Y la parte esta de acá abajo tampoco se va a trabajar. Solamente se va a unir al final. Entonces vamos a empezar a trabajar en lo que es el frente. Vamos a trabajar los dos frentes con el hilo blanco primeramente y después con el hilo de color. Tenemos aquí la aguja del número 16. Esa es la aguja del número 16 para la malla plástica. Entonces necesitamos una tijera y que tengo que buscar, que se me olvidó traer. Cuando cogí todos los materiales, pues olvidé más bien traer la tijera. Continuamos. Ok. Vamos a jalar este hilo para acá. Estos materiales los vamos a jalar acá. Esta tijera también. Y nos vamos a quedar con estas piezas. Vamos a ver el diagrama. Y vamos a mirar dónde se comienzan a hacer esta. Vamos a comenzar por aquí abajo. Lo rosado se va a omitir. Eso se va a dejar para el final cuando unamos la pieza esta con la pieza. Cuando unamos estas piezas, quiero decirles, voy a mostrar. El rosado no lo vamos a hacer en esta, sino lo vamos a dejar cuando vayamos a pegar estas dos juntitas. Cuando nos vayamos a pegar, entonces es que vamos a poner el color rosado. Por lo tanto, vamos a pensar solamente con el color blanco y el color plateado, que van a ser lo que son estas X, que yo leí que esta es la puntada cross stitch. Esta, la puntada esta que está aquí, la que está en blanco, es la básica, la 10 stitch, puntada básica. Y la que está aquí es la running stitch, es la puntada corrida. Miren aquí, se lo voy a enseñar por acá. Esta es la puntada running stitch, aquí está, running stitch, que es la que vamos a hacer, miren. Más luego, y esta es la cross stitch over two bar, la puntada cross stitch en forma de cruz sobre dos varas. Eso es lo que significa aquí, más bien parecen X, no parecen cruces. Y aquí está la whipping stitch, que es cuando se unen dos piezas. Esta es la puntada de unir, yo le llamo puntada de unir porque es más fácil decirlo en español. Y entonces acá está la puntada over scarf, miren aquí, over scarf stitch. Esta es la puntada de cubrir, que es la que yo le digo. Y entonces esta es la puntada straight stitch, maybe working over more hole, depende como tú la quieras. Esta se puede hacer más grande, más pequeña. Eso es lo que significa. Y esta es la back stitch. Esta hacia atrás. Esta creo que nunca la he utilizado. Y esta es la Daisy stitch. Lazy Daisy stitch. Que fue la que yo hice en el de eso. Ok, discúlpenme, chicas. Siempre suena el teléfono cuando estoy grabando. Continuamos por aquí. Ya tengo mi aguja ensartada con el hilo blanco, como pueden ver. Es el hilo blanco el que vamos a utilizar primero para hacer esta parte. Así se ve un poquito mejor. Miren aquí, voy a empezar con esta. Cualquiera de las dos se puede comenzar a hacer. Entonces tenemos que contar aquí 1, 2 y 3, pero vamos a contar en de aquí. 1, 2, 3, 4. Tenemos que dejar 4 líneas y tenemos que dejar aquí 1, 2 y 3. Quiere decir que tengo que comenzar por este agujero. Comenzar por este agujero que está aquí, dejando un poquito de hilo por la parte de atrás. Ya ustedes eso lo saben, pero para los principiantes. 1, 2, 3, 4. Creo que estoy muy lejos.
Volvemos otra vez. Dije que en la línea 4, 1, 2, 3, 4, en la línea 5 en sí. Ok, lo vamos a hacer así, voy a cortar en la puntica. Voy a contar aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que comenzar ahí. Entonces jalamos nuestro hilo suavemente, sujetando un pedacito en la parte de atrás de la malla plástica. Se me va a salir. Entonces comenzamos con la puntada básica, la diagonal básica, que es la que tenemos que comenzar por aquí, y jalamos nuestro hilo. Ok, ¿ves? 1, 2, 3, pero creo que estoy muy arriba. 1, 2, 3, 4, 5, sí, me subí muy arriba, tengo que bajar a la línea de abajo. Ok, voy a bajar a la línea de abajo porque estoy muy arriba. Tenía que ser en la línea 5, 5, igualita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Pero comenzamos en la línea 5. 1, 2, 3, 4. Tenemos que comenzar en la parte de abajo. En 1, 2, 3, 4. Tengo que dejar 4 líneas. 1, 2, 3, 4 y estoy en la 5, exactamente. Estoy cogesta. Este es el área cogesta que tengo que tener. Ok, comenzamos de nuevo con la puntada diagonal sencilla que le había dicho anteriormente. Esta clase de puntada, yo tengo un video donde enseño paso a paso cómo hacer esta puntada, que es la básica diagonal. Es la puntada diagonal básica, que es la que todo principiante debe comenzar a aprender, porque es la más sencilla. Y es con esa puntada fue que yo aprendí, con la puntada. Yo le digo básica. Ahora no tengo el libro para mostrarle la puntada, si no se la mostraría, pero esto es lo que se hace en esta puntada. Siempre vamos a entrar nuestra aguja por la parte de atrás de la malla plástica y la sacamos hacia el frente y luego hacia atrás. Ok, miren, voy a hacer esto hasta el final, pero siempre respetando el área de allá, los 4 líneas que hay que dejar en blanco, porque ahí van a ir las que son las cruces. No dicen cruces, la puntada cross stitch, pero en sí son como si fueran X, porque eso es lo que parecen, como unas X. Miren, tan sencillo que es esto y es bien bonito. Seguimos por aquí. Tú pones la malla plástica en la posición que más se acomode a ti, que se te haga fácil. Vamos a sacar este hilo. Se te haga más fácil trabajarlo. Sacamos estas tijeras del medio. Se te haga más fácil trabajarlo. Yo lo pongo en diferentes posiciones hasta que se acomode en la posición que yo quiero trabajarlo. Miren aquí. Como dije, estoy subiendo video ahora en la semana, 2 videos de malla plástica, y subiré otros videos de otras cosas, pero en sí de la malla plástica voy a enfocarme en subir 2 videos por semana para tener mi video activo, porque hace tiempo lo tenía un poco abandonado el año pasado y el otro año, el 2018 y el 2019, no fueron años muy propicios, muchas complicaciones y en relación a enfermedad. Pero gracias a Dios ya estamos aquí tomando este nuevo año
comenzando estar enfatizado en el canal y subiendo más videos para ustedes, mis suscriptores. Gracias por apoyarme en mi canal. Y ya en mayo estaré en el aniversario de 7 años ya en el YouTube. En YouTube llevo ya casi 7 años, se puede decir. Y en este año he decidido pues ponerme al día con los videos de malla plástica para todas las personas que le encanta este bello arte, para que no se pierda este bello arte de la malla plástica y muchas personas más puedan aprender a realizarlo. Sé que acá este manualidad de malla plástica pues no es muy conocido, especialmente entre los personas de habla hispana. Mayormente los más que conocen este trabajo son los americanos, pero se ha como que se ha ido perdiendo. Yo he visto como que ya no se encuentran libros así tan fácilmente. Antes yo iba a las tiendas, hoy fui a una tienda de manualidades y verdaderamente no encontré ningún libro de malla plástica. Estaba buscando pero no encontré, como que ya no hay eso, como que se está perdiendo, y sería una lástima perder esta bello arte. Así que les invito a todas ustedes a que comiencen a practicar manualidades para que esta en el mañana pues continúe y pueda seguir de generación en generación, no se vaya a perder. Miren qué lindo va quedando esto, parece un cuadro. Esto parece un cuadro. Esto también tú lo puedes hacer para hacer un cuadro, para poner foto. Quedaría espectacular, muy bonito también. Quién sabe si más adelante me da por hacer uno. Miren, continuamos aquí con la puntada diagonal básica de la malla plástica. La malla plástica pues tiene diferentes mallas plásticas. En el canal también tengo un video donde explico las clases de malla plástica que hay. Así que si te interesa saber, pues te invito a que veas ese video. También tengo varios tutoriales en malla plástica. Tengo uno de un cochecito de bebé para poner los pañuelos desechables. Está en el canal. También tengo maracas de baby, pero recuerden que son para souvenirs, no son para dar a los niños, ya que esto tiene material de hilo y los baby todos se lo ponen en su boquita y podrían atragantarse con el hilo o con el pedazo de plástico si es que tienen dientes ya. Así que recuerden que es para recuerdos, souvenirs. También está el zapatito de baby en el canal, está la vaquita que es para poner servilleta. También tengo otro que es en forma de abanico, que es para protectores de mesa cuando pones las tazas calientes o frías, para que no se te marque la mesa. También creo que hay marcadores de libro, también para que tú marques el libro favorito tuyo y no tengas que estar doblándole las páginas, solamente pon el marcador del libro en malla plástica y ya te marca tu página. Y así no tiene que estar maltratando lo que es el libro en sí. También tengo la muñequita, muy bonita, unas muñequitas preciosas en malla plástica que son como unos cubridores de papel de toile, espectacular, lo puedes utilizar en el baño. Yo las tengo, pero las tengo, las puse de decoración en la sala. De decoración en la sala las puse porque se veían tan bellas y las puse ahí. También creo que tengo, estoy dando de tengo también unos de esos pequeñitos que se ponen en la nevera para poner la foto de tus familiares, bien bonito que se ve. También está en la página. También tengo cajitas en forma de corazón o cajitas cuadradas, bien linda para hacer, son sencillas. Son sencillitas. Estoy haciendo esta parte de acá abajo y estoy mirando que hay que dejar 1, 2, 3, 4, ok. Igual acá 1, 2, 3,
Aquí hay que dejar 4. 1, 2, 3, 4. 4 se dejan acá y 4 se dejan en este lado. Es lo que estoy visualizando, mirando en la gráfica. Y también hay un cuadro para poner la foto de tu ser querido. Déjame pensar, estoy pensando qué más tengo en el canal para ustedes. Tengo varias cosas, hay muchos videos de tutoriales en el canal que puedes pasar y verlos. Y como dije, hay clases también de puntada en el canal para que todos ustedes puedan tener las clases y puedan aprender diferentes clases de puntada. También está la cartera en malla plástica, bella y hermosa. También está ahí. Ese molde, pues ya viene, lo venden hecho. Así que yo lo adquirí completamente hecho. Simplemente es ponerle el hilo y ya. Ese es otro que también está en el canal. Hay varios, hay varios. Así que continuamos aquí con nuestra puntada en puntada básica. Seguimos por aquí. Vamos a llenar todo el cuadrado este con el hilo blanco.
Ahora vamos a continuar por aquí haciendo la misma puntada, la diagonal básica, pero ahora solamente vamos a hacer esta línea hasta acá arriba, hasta llegar acá. Cuando lleguemos aquí, entonces volvemos otra vez de nuevo y entonces vamos a comenzar a bajar para abajo, que es lo mismo, es la misma puntada. Uy. Continuamos por aquí. Miren aquí esto. Les voy a mostrar esta puntada nuevamente por aquí, que es la puntada diagonal básica. Ok, seguimos por aquí para hacer esta partecita que me falta de completar. Y pues esta es la más sencilla de todas las puntadas. No quiero salirme del área para que ustedes puedan observar. Esta partecita es bien fácil. Ahora voy de arriba, segundo agujero hacia abajo. Ahí. Simplemente cambia la posición en la que estás tejiendo tu malla plástica. Esta es la rígida. La malla plástica vienen en diferentes tamaños. La hay la regular, que me parece que es 71 por 91, y hay una más grande de esa, mucho más grande, que es bastante difícil de conseguirse en las tiendas regularmente físicas. Esa casi, la grande casi no se consigue, mayormente se consigue la regular, pero la puedes conseguir online si necesitas la grande. La grande sirve para proyectos grandes, ya para un proyecto que te necesite bastante malla plástica, pues esas son las recomendables. Miren, seguimos por aquí terminando este pedacito. Voy a cambiar de posición la malla plástica para que se me haga más fácil el trabajo. Ok, por aquí. Eso es lo que voy a hacer hasta llegar al final de aquí. Miren cómo ha quedado.
Ya la puntada, no voy a cortar el hilo porque voy ahora a poner obscar stitch sobre esta área. Toda esta área yo le voy a poner el obscar stitch, por lo tanto no voy a cortar este pedacito de hilo, sino que voy a aprovechar ya que estoy en esa área para comenzar a hacer el obscar stitch en la puntada de cubrir por la parte de adentro. Vamos a hacerlo aquí, recuerden que son dos veces por cada agujero, que es lo que siempre se hace en esta clase de puntada. Esto es para que la malla plástica no se vea. Lo puedes dejar así si desea, pero a mí me gusta más cubierto. Así que lo voy a cubrir completamente, como les dije, para que se vea más elegante. Así se ve más elegante. Lo voy a cubrir completo.
con este hilo voy a hacer la puntada cross stitch over to bar, la puntada en forma de X, porque es una X, pero a esta gente le dicen que es una ¿cómo se llama? Una, como una cruz, ellos dicen en inglés cross, pero en español pues para mí es una X. Vamos a empezar a hacerla aquí con el cordón perlado, creo que se llama perlado. Este hilo es bien bonito, no es un hilo, es un cordón. Este cordón es bien bonito y le da un toque diferente a lo que es la malla plástica. Me gusta. Vamos a hacer lo que son las X aquí alrededor de todo el cuadrito. Ok, aquí pues la crucecita queda un poco más diferente. Espérate, vamos a hacerla mejor. Esta está chueca. Vamos a hacerla mejor porque esta me quedó media chueca. Lo voy a sacar y me voy a sacar por acá también para arreglarla mejor, que no quede así de chueca. Es un poquito difícil ensartar la aguja con este cordón, a veces se despeluza un poco. Ok, ya pasó. Vamos a arreglarla aquí porque me entré por un agujero inadecuado. Ya se enredó el hilo este. Ok, a ver si puedo sacar este. Este que está espeluzado. No el otro. Estar usando este hilo perlado, hilo no, es un cordón, este cordón perlado. Ahí vamos a hacer estos cruces, vamos a hacer unas cuantas cruces alrededor de todo el marco este con el cordón perlado. Este cordón es un cordón especial para la malla plástica y en el mismo área donde venden la malla plástica pues puedes conseguirlo. Yo lo conseguí hace tiempo, este cordón perlado, cuando fui una vez a la tienda y me lo traje. No lo había usado llevo yo creo años con este cordón guardado y ahora es que me da por usarlo cuando veo este proyecto tan bello que me enamoró y dije no, yo tengo que usar ese cordón. Y aquí estoy usando el cordón. Voy a hacer, como dije, todo alrededor de él, lo que son estas en forma de cruz. No, en forma de cruz, no, en forma de X, aunque en inglés se llama cross, la puntada se llama cross en inglés, pero es más bien parecen puntadas, más bien parecen X en vez de cross. En el canal tengo una clase sobre esta puntada. Si quieres pasar y verla, pues te invito a que lo hagas para que veas cómo es esta clase de puntada. Es bien bonita. Queda bien, bien lindo el proyecto con esta clase de puntada. Y pues cuando es así, pues no se usa mucho hilo o mucho cordón. Miren, aquí voy a hacer esto. La voy a hacer hasta la esquina para que ustedes la vean. Y luego continuaré afuera de cámara para no hacer tan largo el video. Que es lo que no quiero, hacer tan largo el video. Quede un video corto y no tan extenso. Seguimos por aquí, ¿ves? Solo que lo que estoy haciendo son X.
Aquí estoy utilizando dos varas. Dos varas hacia arriba, dos varas hacia abajo. El cordón se enreda un poquito porque es un cordón, no es un hilo. Los hilos son más finos. Los hilos son más finos que el cordón. Vamos a hacer esto así. Alrededor de toda la malla plástica, lo va a hacer fuera de cámara y pues al final te tiene que quedar algo así como este, te tiene que quedar como este. Ahí pueden ver cómo está quedando el proyecto, tan bello y tan lindo. Miren aquí, ahí pueden ver las X, ahí están las X que yo le he puesto alrededor de todo el marco. Va a llevar ese diseño que le estoy mostrando. Vamos a continuar por aquí un poquito más para que sigan viendo la puntada, cómo se hace. Fácil, es bien fácil de hacer y bien bonita alrededor de todo el marco este. Y luego de hacer esto, entonces vamos a proceder a unir las piezas para montar el estante de pendiente. Miren, ve, eso es lo que se va a hacer alrededor de todo la malla plástica esta. ¿Ve? Yo le puse la parte aquí overscale stitch, ya se lo mostré, para que se vea más elegante. Y vamos a seguir por aquí poniendo las X. Poniendo estas X. Super cool. Así. Seguimos por acá. Vamos a poner otra acá. Que quede en este lado. Ahí estamos, seguimos con las X por acá.